Bienvenidos pocimeros y pocimeras, gracias por estar aquí viendo este vídeo y gracias por darle al botoncito de like. Con ese simple gesto me ayudáis mucho más de lo que creéis. Mucha atención al bombazo que nos tenía guardado Sony, PlayStation Mini o PlayStation Classic, como así por lo visto la han llamado. Otra mini videoconsola intentando seguir con el tirón del retro basada en la primera consola de la marca PlayStation. Se lleva rumoreando esto mucho, siempre con la gracieta de fondo de que si Sony siempre copia a Nintendo y todo eso, pero el caso es que aquí la tenemos, parece que todo era cierto. ¿Pero qué va a incluir este nuevo cacharrito mágico que más de uno vamos a querer para nuestras estanterías? La máquina incluirá 20 juegos clásicos, entre los que se encuentran por ahora Final Fantasy VII, Ridge Racer 4, Tekken 3, Jumping Flash y Wild Arms. Hay más juegos de camino, pero todavía no han anunciado más. Estos son los únicos que se saben. Entre sus características más llamativas, podemos ver que es prácticamente la mitad de pequeña que la original y que sus mandos no traen DualShock, por lo que los títulos más avanzados que utilizaban este tipo de stick analógico han sido desestimados, o quizás luego nos los vendan por separado, quién sabe. La tarjeta de guardado pasa a ser algo virtual, vamos, guardado en la misma memoria de la consola, y el cableado pasa a ser el estándar de estas consolas, un típico cable HDMI. Y poquito más se sabe de ella, aparte de que va a ser la comidilla de las típicas guerras entre compañías, que os ruego mantengamos al mínimo en los comentarios. Demos ejemplo a YouTube como una comunidad sana. Y también lo que sabemos es que esto va a ser carne de especulación sí o sí. Yo ya veo a gente reservando 40 PlayStation Minis, perdón, 40 PlayStation Classic, o gente llevándose palés enteros de los grandes supermercados. Vamos, no sería la primera vez que pasase, ni va a ser la última viendo el panorama. Os dejo con los últimos datos oficiales. La salida va a ser el 3 de diciembre de este mismo año. Como veis, se presentan unas navidades calentitas y el precio va a ser de unos 100 dolarines. Vamos a suponer que en Europa harán el típico cambio de 100 euros, pero tampoco desestimaría que costara 110, 120, ya sabéis cómo va esto. ¿Y qué os parece? ¿Creéis que lo vale? ¿Decepcionados porque no tenga un CD pequeñito dentro al que se le pueda romper la lente? ¿Qué juegos aparte de los anunciados meteríais en ella? ¿Os compraríais una PlayStation 2 Mini y una PSP Mini? Sinceramente, yo ya no veo aquí nada imposible. Y antes de despedirme, que no se me olvide agradecerle al señor Tuber Viejuner, que fue el que me dio el chivatazo de esta gran noticia. Nada más. Yo soy Koyuki y esta es la poción roja. Nos vemos en el siguiente vídeo.